Welcome. Today, this is the panel on routing security, particularly inter-domain routing security. This has been a topic that we discussed in this community for the last maybe 4 years. And I think it's a great opportunity to get an update on what is going on in terms of the current deployment, particularly of the RPKI and the secure origin validation, and also the new work that is coming out either in standardization or some other activities. I'm very happy that we got a great panel. Carlos from LACNIC, who is leading the RPKI effort there. KU Patel, he's a distinguished engineer at Cisco. And Russ White from VeriSign. I'm Roque Gagliano, I also work at Cisco. And basically we're gonna have the three presentations, and I'm gonna get it from here. And then we're gonna open and try to have as much time as possible for questions. Okay. Bueno, primero que bueno, buenos días de nuevo. Realmente es un orgullo para mí compartir un panel con especialistas tan destacados. Es más, yo me siento como un poco con respeto, pero bueno, muchas gracias por invitarme. Lo que tengo para compartir con ustedes ahora en esta primera parte del panel es comentar lo que a mi juicio es el estado actual de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en producción hoy en temas de enrutamiento seguro. El tema de enrutamiento seguro es algo que se ha discutido mucho, no solo en los eventos del LACNIC, sino que es un tema de larga data de discusión en el entorno del IETF. Es un tema donde hay, si se ponen a buscar en el histórico de los grupos de trabajo del IETF, hay varias propuestas que han quedado por el camino, que se estandarizaron, pero nunca se usaron. O sea, eso es un testimonio quizás a que es evidentemente un problema que no es fácil de resolver. Entonces, de todo esto, lo que más ha avanzado hasta el momento es lo que ustedes ya me han escuchado en otros eventos hablar de es lo que le llamamos la RPKI y a nivel de enrutamiento lo que es validación de origen. Esta transparencia es una que me plagié a mí mismo, pero ya seguramente los que han venido de los tutoriales o las presentaciones mías ya la han visto, solamente para meter los términos de los que vamos a hablar. Acuérdense que en RPKI, bueno, en cualquier sistema de rutamiento, ¿verdad? Vamos a tener enrutadores que hablan BGP entre sí y tenemos... Tenemos... el repositorio donde se hacen públicos los objetos de la PKI, el caché de validación y los enrutadores que hablan BGP. No voy a hablar en definitiva de esto porque se supone que ya lo hemos discutido en muchos eventos. Acuérdense de que el gran punto del asunto es permitirle al enrutador, por cada mensaje de update, asignar un estado de validez en función de qué, de una tabla de prefijos validados en algún sentido que se prenden de este caché. Entonces, bien, ¿cómo viene evolucionando la adopción de RPKI como la tecnología en el mundo en general y en particular en nuestra región? Estas gráficas que les pongo tienen que ver con la evolución de los objetos que han sido creados por los miembros del LACNIC en nuestro repositorio de RPKI. Tiene unos días, este número ha crecido un poco más durante la última semana. Si ustedes van a ver la versión actual, tiene un saltito más acá. Es una tecnología que está siendo aceptada. De alguna manera la gente tiene interés en ella, recibimos muchos mensajes, interés en hacerlo. Lo que pasa es que es una tecnología que intimida un poco al usuario. O sea, le genera respeto porque la percibe como compleja, la percibe con un montón de posibles cabos sueltos que debe atacar. Entonces es una cosa que se la trata con respeto. Pero sin duda es una cosa que evidentemente en el cual hay un interés en la comunidad y que la gente está por lo menos prestándole atención. Si ustedes miran esta misma evolución para el repositorio de RIPE, van a ver una evolución mucho más veloz, mucho más la creación de muchos más objetos y una adopción incluso más agresiva. Entonces, ¿en qué estado estamos hoy? Si ustedes quisieran implementar esto, ¿en qué tendrían que pensar? Por un lado, están los problemas que están del lado, digamos, que nos corresponde a nosotros como operadores de repositorio y operadores de la PKI resolver, y los problemas que ustedes como eventuales usuarios, o el término que se usa como relying party de la PKI, deberían resolver.
En el caso nuestro, algunos de los temas que yo identifiqué tienen que ver con los aspectos de publicación, o los temas fundamentales, temas de publicación del material, la operación de la PKI, y la operación del aspecto de registro de recursos, etcétera, la escalabilidad de los repositorios y el estado actual de las interfaces de usuario. Del lado de ustedes, como Reliant Party o como cliente, los temas de los que ustedes deberían preocuparse es el estado del software de validación, el estado de los software de sus enrutadores y, fundamentalmente, un tema que quiero destacar en particular es el tema de la calidad de los datos que se crean en los repositorios. Vamos a ver un poquito estos temas puntualmente. En el aspecto de la operación de la CA, ustedes saben, todos los que alguna vez han tratado o tienen que operar una entidad certificadora por motivos de su trabajo, saben que es un tema que no es trivial. O sea, si bien la tecnología detrás no es demasiado compleja, un montón de aspectos operativos que hacen a que el material criptográfico sea siempre válido, sea siempre correcto, esté publicado cuando tiene que estar publicado, donde tiene que estar publicado, lleva una cantidad de detalles operacionales que se prestan mucho para pequeños errores que tienen grandes efectos. El sistema de RPKI en LACNIC entró en operación, oficialmente lo pusimos en producción el 1 de enero del 2011, o sea, va a cumplir casi 2 años. En este periodo de tiempo no hemos tenido problemas, o sea, no se han detectado problemas en los aspectos de mantener la información actualizada, válida, etcétera, etcétera. Tampoco ha ocurrido, salvo con algunas excepciones menores, en el resto de los registros. No es este, digamos, a pesar de que es una cosa que siempre se le identificó como un potencial punto débil de una solución basada en una PKI, no hay hasta ahora información que a uno le permita preocuparse por el aspecto de la disponibilidad de los datos de la PKI. Hay otro tema asociado que ya no tiene que ver con la publicación correcta de las cosas, sino el tema de la escalabilidad de los repositorios. ¿Quiénes potencialmente pueden estar interesados en acceder a los repositorios y todos los sistemas autónomos que están en Internet? Que si ustedes se ponen a hacer algunas estadísticas, pueden llegar a contar hasta cerca de 48.000 o cosas por el estilo. Son unos cuantos y tienden a crecer, ¿verdad? La cantidad de sistemas autónomos únicos que se ven en la tabla sigue creciendo. Al día de hoy, la escalabilidad de los repositorios, es decir, a cuántos clientes se puede servir de los repositorios, no es un problema porque no es tanta la gente que los está accediendo. Ahora, el aspecto de la escalabilidad es una cosa que hemos identificado como un tema a discutir más porque consideramos de que es potencialmente un aspecto en el cual pueden aparecer problemas a futuro. El grueso de la discusión gira alrededor si el RSync es el protocolo adecuado para hacer ese transporte o no. Esa es la discusión que estamos, en general, los quienes operamos repositorios estamos tratando de llevar adelante. La calidad de los datos en el repositorio. Acá hay un tema que es silla, no es de los operadores y este es el foro adecuado para traerlo. Los datos que se están creando en los repositorios hoy son interesantes, están creciendo mucho, pero adolecen de un problema que están tendiendo a generar o crear una cierta cantidad de lo que yo le llamo inválidas artificiales, que tienen que ver con rutas que serían marcadas como inválidas por un enrutador, pero que no son realmente hijacks. ¿A qué se debe esto? Un poco tiene que ver con un tema que ya se ha mencionado en algunas oportunidades durante la semana, que tiene que ver con los niveles de desagregación que vemos en la región. Efectivamente, con los niveles de desagregación que manejamos, es difícil crear los ROAs justos y adecuados para cubrir los casos, todos y cada uno de los casos, sin entrar en una cosa muy engorrosa. Nosotros, en la versión nueva del sistema RPKI, estamos tratando de proporcionar algunas soluciones para eso a través de la interfaz de usuario. Algunos números que estamos viendo, de todas, aproximadamente el 2.5% de todas las rutas que se ven en la tabla global de Internet están cubiertas por ROAs al día de hoy, contando todos los registros, ¿verdad? De estas, el 86% serían consideradas válidas y el 14% inválidas. A mi juicio, este número está siendo demasiado alto. Ese número debería bajar mucho más para que en el futuro no veamos una alerta de inválida de RPKI como una falsa alarma, ¿verdad? No tendamos a pensar como primera cosa como una falsa alarma. Una de las cosas que está abierta a discusión es entender mejor qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuál es la dificultad de crear los ROAs correctamente?
En el aspecto del de estado actual de las herramientas de validación, en los últimos 2 años han madurado muchísimo, en particular esta que les dejo un pequeño screenshot acá, que es la herramienta de validación que ha sido desarrollada por RipeNCC. Está muy madura, es estable, es performante y ofrece la posibilidad de crear una solución completa porque también ofrece la posibilidad de correr un servidor de RTR. Si ustedes quisieran implementar validación de origen en routers, ya efectivamente ya tienen soluciones de producción, tanto en Cisco como en Juniper. De Cisco es la que hemos estado probando y en particular es la que están corriendo los enrutadores del evento en este mismo momento. Ya vamos 4 días y no hemos tenido ningún problema, lo cual es uno de los experimentos que queríamos hacer durante la semana para ver qué pasa. Bueno, qué pasa si uno despliega validación de origen en una red de producción. Hay gente que está trabajando en hacer implementaciones de código abierto, de validación de origen, pero todavía no están lo suficientemente maduras. Bien, y para cerrar, simplemente resumir un poco las conclusiones. El lado de registro, creemos que al día de hoy es estable, es aceptable como solución de producción. También creemos que las herramientas de validación ya están lo suficientemente maduras como para usarse en redes bastante, bastante importantes y que las implementaciones de software en routers, por lo menos en los principales proveedores, han evolucionado lo suficiente como también poderse usar en una red como esta de casi 600 clientes simultáneos y posiblemente más, es lo que podemos medir al día de hoy. Bueno, gracias. Esa es un poco mi evaluación del estado actual. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Creo que fue muy, muy importante entender un poco cómo está la parte operativa, ¿no? De todo lo que viene atrás de esta implementación tecnológica. Resolvimos. Come on. We'll wait. Figure it out. Yeah. Voila. Okay. So our next panel, nuestro próximo panelista es Keyur Patel de Cisco y nos va a hablar un poco del estado actual de la implementación, pero también cuáles son los trabajos futuros que se están desarrollando dentro del IETF. Keyur, the floor is yours. Cool. Thanks, Roque. Morning, folks. I am Keyur Patel from Cisco Systems, and I'm going to talk about route security for BGP. So on the agenda we have current status of BGP prefix origin validation. Then we'll talk about the prefix digests for L3VPN address family. We'll talk about route security gaps with prefix origin validation, and finally, we'll go on and talk about path validation. So a quick overview of prefix origin validation. It's a mechanism in BGP to identify incorrectly sourced prefixes, and it provides BGP origin validation for these prefixes, BGP prefixes, and solution for YouTube-like accidents, AS7007 accident, and anything that's an accidental announcement. Point to note here, most of the misannouncements that has happened in BGP till date fall into this category. So for this feature, router modifications basically involves implementation of 3 CIDR working group drafts. First 2 of them are almost on a verge of becoming an RFC. The 3rd one is a working group draft, CIDR working group draft with multiple implementations ready to go on as a working group last call. And from Cisco's point of view, for this feature development, we've implemented all the 3 drafts. Particularly for the first one, we've implemented the client-side functionality. From the software perspective, Cisco iOS supports this feature in XE350 and 15.3S, mainly targeted for ASRs, 7600s, and ME3600 and 3800s. From XR point of view, iOS XR point of view, the code's available and shipping in 4.2.1, targeted for all CRS platforms. And
A point to note about this feature is that it does not require any crypto support on the routers. So you can download this code on your existing hardware, and you can start playing with it if you like. I have a quick demo of this feature that shows basically how the router side functionality works. The demo is recorded by my fellow colleague at Cisco, David Sacerdote. Would you start the demo, please, Rebecca? There's volume. Hay volumen en el video. Mistakenly advertises a route to another organization's network. Our PKI can prevent this kind of problem entirely by having routes figured out from the Cisco BGP team. I would like to quickly walk you through the RPKI protocol. Classically, BGP has allowed any source ASN to advertise a route to any network. This has occasionally resulted in a high-profile traffic interruption when one organization mistakenly advertises a route to another organization's network. Our PKI can prevent this kind of problem entirely by having routers consult the database of who is permitted to advertise which routes. In this simple example, our router is receiving information about two networks. 192.0.2.128/25 is advertised by ASNs 65539 and 64496, although it is supposed to be advertised only by ASN 64496. ASN 65539 is also correctly advertising a route to 203.0.113/24. Without the use of RPKI, the traffic is incorrectly sent to ASN 65539 for both networks, which you can see because BGP has marked these as the best path. Now I'm configuring an RPKI server. I need to specify a port and a refresh interval. And I now have information indicated from that particular server indicating that only ASN 64496 is permitted to advertise 192.0.128/24 through /32. Now you can see that BGP has marked the correct advertisement from ASN 64496 as valid. It has marked the incorrect advertisement from ASN 65539 as invalid, and for the network which we don't have a database entry, it is marked it as not found. And you can see that in further detail here, where we've explicitly marked them as valid and invalid and made our routing decision accordingly. Thank you for watching this very brief demo. Great. So that was a demo that shows how the router side functionality works for the RPKI slash origin validation. And it was done using the shipping iOS code. So as we know, prefix origin validation typically works for IPv4 and IPv6 address families. For L3 VPNs, we have a new draft that is going in and going to be discussed at the coming IETF meeting. And basically, the draft suggests announcements of L3 VPN prefixes using a signature or a digest. And this signature or a digest will be carried in a new attribute called origination path attribute, which is an optionally transitive attribute. This attribute can be appended by either a CE or a PE router, and the validation at the other end could also be done by a CE or a PE router. It relies on a exchange of a secret, basically usage of a secret key, and the key could be exchanged between a CE or a PE router, or could be just held by CE routers, and validations would be done end to end. The solution requires that you break the update packing as the signatures are created over BGP prefixes. So you send one prefix in an update message at a time. This is not a big deal for L3 VPNs, where packing in itself has not been very efficient. And finally, a point to note, it does not sign AS paths. It merely provides protection against any misconfigurations, very much like how prefix origin validation is for IP. So, like we said,
prefix origin validation does provide validation against origination of prefixes. However, it does not cryptographically sign any of the update messages, and as a result of that, a rogue ISP can still incorrectly announce prefixes with the right origin information, and the solution won't detect it. Furthermore, it does not provide any AS path assurance, and as a result of that, any rigorous prefix validation would involve a stronger origin check, and you would need to do a complete AS path validation. That would help you protect against, again, origin validation of any kind or origin AS-related forgeries and any man-in-the-middle attacks. That brings us to path validation solution. It's a solution that is described in details in the following draft. It basically provides AS validation for route updates, and in doing so, it gives a stronger origin AS-related validation and forward signing, which is described in this draft, protects against the man-in-the-middle attacks. Finally, a point to note that this is a control plane solution and it does not lock the data planes. So for those of you who are wondering what forward signing works, here is how it works. Basically, let's say in this example, you have four ASs, B, W, X, and A. B would like to send a prefix P to A via W and X. If B were to use this mechanism, B would create a signature using its own AS, which is B, its peer AS, which is W, and the prefix it likes to announce. And then it would announce this information, the signature, using a new BGPSec attribute. A point to note here that the usage of W in creation of the signature is what we call as a forward signing. As a result of this, when the attribute goes to W, W uses the same parameters, that is, source ASB, his own ASW, and the prefix P, to create a signature and validate the signature that it has received from the B, from ASB. When W wants to announce this prefix further down to X, W does the same. It appends a new signature to the attribute, and it creates that signature using its local AS, which is W. The next AS that it wants to send an update to, which is X, and prefix P, and the signature that it received from B, and it sends the update out to X, who in turn does the same to A. As a result of that, you will see that a rogue AS like Z out here can practically not forge any update messages, sending it to X as if it had received from B, W, and Z, because W never forward signed any update sending it to Z. This is the key to the working of the protocol mechanism, and this is how it prevents any man-in-the-middle attacks. So a bit about the security on the path validation. It assumes support of global RPKI. It also assumes support of origin validation. The signature only covers prefixes and AS paths. It requires routers to have key database for all the other BGP speakers in order to validate the prefixes that are being received. And it also requires routers to have its own keys to sign update messages. From the BGP side, the modification includes new capability and a support of new attribute. It's quite possible that the new attribute may increase the current BGP message length beyond 4096 octets, and as a result of that, BGP may need to support extended messages to get this functionality going. Configurations are covered. Another big change it supports is that it removes AS path attribute and replaces it with BGPSec attribute. Any path validation state that is computed is stored on the path basis,
As a result of that, local inbound policies can be applied, and you could tweak the current BGP best path parameters based on the path validation state. Finally, it breaks update packing because the signatures are created on a per prefix basis, and proxy aggregations are no longer supported. So a bit about BGPSec attribute, real quick. It basically is tuples, one or more tuples, of secure path and sequence of signature blocks. Secure path essentially covers AS path information, which is AS number. P counts, which indicates the repetitions of AS numbers. In other words, if you are using any sort of a prepend-like functionality, it gets replaced out here with P counts and the confederation information. The signature block covers algorithms, the algorithm identifier that has created the signature, signature segment, which contains a subject key identifier, signature length, and actual digital signature that goes in a BGPSec attribute. So very simple and straightforward announcement rules. If you exchange capabilities, you will announce this attribute. If you have not exchanged capability, you will drop this attribute on the floor when you announce it to your next peer. Should you choose to drop this attribute, you would need to translate the information present in BGPSec attribute to normal AS paths so that the current implementations work as is. This attribute is only created by speakers that sources the route. This attribute would be modified by appending new signatures by BGP speakers that would like to announce this route further. And of course, the attributes are modified when you leave confederation boundaries. Confederations need special handling as they have more than one AS configured on them. And finally, any creation and appending of the signature would require to follow the rules that are defined in the draft. Processing rules, validation again done if the capability is exchanged, otherwise you drop the attribute on the floor. Validation typically done at eBGP boundary or at the confederation boundaries. Like I said earlier, confederations do need special handling. And finally, any validation that you would need to do should be done using the rules that are defined in the draft. So that was all about BGPSec. The key takeaways for my presentation are that we have prefix origin validation shipping. It does not require any crypto support. You can take this code, download it on your routers, and start playing today. For L3 VPNs, we have a solution. It's going to be presented at the upcoming IETF. Would like you folks to look at it and provide comments. And finally, if you're looking for a solution that is beyond prefix origin validation, then you would need something like path validation that I talked about, which would provide a stronger origin validation for you, and it'll also try and cover the complete AS paths. So that's about it for me. Thank you. Thank you, Gayur. So our next speaker is Ross White from VeriSign, and he's going to talk about some work that he's been doing. So I'm Ross White, VeriSign, principal engineer at VeriSign, and member of the ISOC AC. Some various providers have approached several of us at VeriSign and said that while the RPKI work is going forward in the IETF, they aren't necessarily happy with the direction or the amount of workload that's being put on them in order to do the work. So they have asked us to come up with some alternate. So this is an explanation of an architecture that we've been working on with those providers that might be of interest to various people. Yeah. Okay, good. So what's the goal? To provide authentication for BGP routing information. Is the primary goal, but we also have this other goal of using as many existing tools and processes as we can to reduce the workload on the providers. This is what they have been trying to do. There is a feeling among some providers anyway, and network operators, that the more and more we overload stuff into the control plane, the more and more things we have
touching the router and modifying the control plane in different ways, the more and more complex the network is and the more difficult it's become to manage and to deal with. I used to work in the Cisco TAC and take the cases when somebody would call 1-800-CISCO, and there was always a rule of thumb that we used when we were configuring routers, which was, if you can't explain it at 2 o'clock in the morning, don't configure it that way. So that's what we always did. 2 o'clock in the morning to attack engineer in a different language, then don't configure it that way. So anyway, the idea is to integrate as much as possible with the understood processes and understood and existing tools. So this is a DNS-based solution, effectively. What we would do is we would have, when you start to advertise a new route, you would inject the route in NAGRA ARPA and into the IRRs as a combined thing, and in NAGRA ARPA would be signed using DNS SEC keys so that you would be able to validate the information that's in the NAGRA ARPA key. You would also create a secondary key or a secondary space in DNS that would be an mRecord space, they're calling it in Rover, although we're not really happy with Rover. I probably shouldn't say that here, but anyway, we're not really happy with Rover at VeriSign. So this would be essentially an NAGRA ARPA space, but it would be for AS numbers, and you would use glue records to attach the spaces, the AS space, to the IP address space in NAGRA ARPA. So what you would have is you would have essentially what you have today with RPKI, in that you would have a set of signatures and a set of information that would come down, but instead of coming off of through an rsync server using RPKI directly, it would come through DNS and through a set of reverse origination or a set of reverse trees in the DNS structure that would then be carried to a local OA server that would act through the same processes or through your own independent processes that Carrier was talking about, the router to RPKI server protocol to validate the routes. So just some final thoughts. My presentation is much, much shorter than these guys, you know. I can't help it that they're long. But anyway, is that a DNS-based solution would use the existing and proven DNS system, including DNSSEC extensions, which we're already deploying widely, and would reuse existing and proven technologies. Hopefully, the idea is, again, we want to simplify network administration and network operations for the provider as much as providing the security. So that's all I have. Thank you, Russ. Thank you very much. Bueno, esta fue el fin de la... Gracias. Sí. Terminamos ahora la parte, digamos, de las presentaciones, y la idea es realmente tener bastante tiempo para preguntas. Tenemos más de 20 minutos. Voy a comenzar con un par de preguntas, pero les pido que ya empiecen a todos aquellos que tienen consultas a pararse en los micrófonos. Carlos, voy a arrancar contigo. Te quería preguntar, desde el punto de vista de la operación de la autoridad certificadora, ¿cuál es hoy tu prioridad? ¿Cuál crees que son tus top tres prioridades? Yo diría que nuestras prioridades en el aspecto de la operación de la autoridad certificadora tienen que ser con garantizar la disponibilidad de los datos y la validez y la frescura, entre comillas, de ellos en todo momento, porque eso es en definitiva de lo que depende la usabilidad de la PKI como tal. Esa es la prioridad número uno. Los planes son básicamente ir acompasando el crecimiento del uso de la misma. Al día de hoy, con una infraestructura relativamente pequeña, logramos satisfacer todos esos requisitos. Y bueno, necesariamente esa infraestructura tendrá que ir acompasando el crecimiento del uso de la PKI. Gracias. La siguiente pregunta debe ser, you talk a lot with customers, correct? What is the feedback that when you do this presentation one-on-one, and we have a lot of operators here, so what can you tell us about the feedback you get, and you know, in the status they are currently in the implementations? Sure.
I do talk to a lot of customers. Most of them are fairly interested in knowing about and trying about the origin validation. The code's out. The current state of origin validation is that folks are looking at it, trying to play in the lab, see how best to get the deployments going. Path is more a long-term solution. People are looking at it, trying to brainstorm. The general questions I do get about Path is, well, what is it going to do to my routers? What kind of memory am I looking for? What are the CPU repercussions of the path? And so on and so forth. So one, and any L3 VPN providers in here? The L3 VPN draft came out mostly from L3 VPN providers saying, well, gee, you've done origin for IPv4 and IPv6, and how do I get something like this going for my customers in L3 VPN environment? And if you have L3 VPN customers, I encourage you to take a look at the draft and provide comments. It's going to be discussed at this IETF. It's a fairly simple mechanism. You could provide it as a managed service to your customers if you like. So let me know. Okay. Por favor, si tienen preguntas, pueden. Bueno, arrancamos. Añadiendo lo que comentaba Carlos, como operadores de un repositorio de RPKI, no sé si lo comentaste, trust, confianza, ¿no? De que la gente confíe en el repositorio, que estamos cuidando las llaves, que no, la información no se modifica a menos que la persona que tiene el derecho de modificarla la puede modificar, ¿no? Eso es otra de las cosas que estamos tomando mucho en cuenta, y también estamos estudiando la disponibilidad, ¿no? Estamos tratando de trabajar en el IETF para proponer algunas cosas nuevas para mejorar la disponibilidad de los repositorios, ¿no? Entonces, nada más agregando eso. Y luego tengo unas preguntas para Ross, pero si alguien más… Capaz que yo te paso un aviso para vos. ¿No querés comentar el documento del CPS que deberíamos volver? De hecho, tenemos un documento del CPS. No recibimos prácticamente ningún comentario del documento. Queremos que la gente lo lea, nos diga qué tenemos que cambiar, y bueno, para sacar una nueva versión. El CPS lo construimos hace 2 años cuando estábamos lanzando el primer sistema en el 2011, en primero de enero. Creo que ya hemos aprendido algunas cosas después de estar operando durante casi 2 años los repositorios. Creo que nosotros mismos como staff tenemos algunas recomendaciones y cambios para el CPS, pero creo que los operadores, que son al final los que están firmando sus prefijos ahí, ya sea en el sistema hosteado o en el sistema como CA, que también somos una CA, nos digan qué requerimientos necesitan de este sistema, ¿no? Para que sea totalmente confiable y ustedes puedan poner ahí la información de ruteo que después puedan utilizar para validar la información que reciben de otros peers. Una pregunta, ¿cómo se hace llegar los comentarios? ¿Es ahí a la lista de políticas o…? Puede ser a la lista de políticas. Hay una lista de correo, no la recuerdo ahorita, debe ser cps-comments@lagnic.net. Tendría que verificarla. La puedo enviar a LagSec y LagNoc para que la gente la tenga. Aclaremos que el CPS es el documento de práctica de certificación, ¿no? Donde básicamente LagNic establece cómo es que genera el certificado, cómo es que lo revocan, etc. Exactamente. En definitiva, es el conjunto de compromisos que nosotros asumimos frente a ustedes, los usuarios. Por eso es importante tener el feedback de toda la comunidad de la manera más amplia posible. Yo tengo ahora una… I'm going to ask a question for Russ. So, one of the requirements you put in the work you guys are doing is not to create a new infrastructure, correct? But I look at… I mean, in the brief introduction that you did, I look at your slide and I see DNSSEC plus RPKI plus our validator server, correct? Call it DNS validator, whatever validation. Well, you need the DNS to do. Validation would be instead of the RPKI running through rsync. Correct. But isn't it that you're just doing DNS to transport instead of rsync? You could look at it that way. It depends on the way the proposal comes out. So what's the current status? Because you're saying this is not Rover. So this is still in the cook? Yeah, right now we're trying to actually gather requirements. Like I said, we had several providers come to us and ask us about this, so we're trying to actually talk to them and figure out exactly, you know, what more they want us to do and how they want it to work so that we can build a solid document to work from. Okay.
Pregunta desde el lado derecho. Sí, ¿qué tal? Tomás Lynch. ¿Cuántos de estos tipos de problemas existen actualmente en los proveedores? O sea, ¿tiene alguna estadística de este tipo de problemas? O cómo, o sea, ¿cuál es la ganancia del proveedor de poner todo este sistema? Si no, o sea, no sé cuáles son las estadísticas de esto, básicamente. Ok. So somebody want to take it? I can take it. Okay, we'll take it. So I'll just start by saying that quite often, I'll just give you an example. If you're a bank and somebody has hijacked your webpage and farmed several thousands of your users' email addresses and passwords, exactly who are you going to tell? So my point is that quite often in the commercial world, these sorts of hijacking attacks, when they take place, are only known about by the provider and by the person who is being attacked. It's not often spread out to other people for financial and commercial and liability reasons. So no, there aren't any statistics kept, and there probably won't ever be, unfortunately. So I'll say two things to that. First, I don't have statistics, but if you follow Nanog's mailing list, you will see that. And in fact, I was giving this presentation back in January to Cisco Live. That's an internal Cisco event. And I was giving this presentation, and just day before, there was an hijacking attack on a Russian ISP that they had sent it out. So it happens. It happens periodically. And when it happens, that's the second point that I had, the repercussions are huge. When YouTube's site was taken down for a day, the repercussions were huge. So if your customers are as sensitive as YouTube's or of the world, I think the hit that they are going to take is huge. And this is where solutions like this come in play. They are fairly inexpensive from your router's point of view. And your RIRs are helping you to set up everything that you need to do. Yo quería agregar a lo que ellos estaban diciendo, y es real, o sea, probablemente nunca van a haber estadísticas confiables de cuántos hijacks hay, porque básicamente nadie quiere decirlo, o sea, no es, de la misma manera que nadie publicita cuántos virus tiene en su computadora, nadie quiere ser demasiado público sobre estas cosas. Ahora, sin duda que pasan, algunos casos muy públicos como el de YouTube, o sea, cualquier cosa que afecte a YouTube va a ser necesariamente muy pública, pero a nosotros nos han llegado muchas veces pedidos por correo privado, incluso si ustedes migran los archivos de la lista de LACNOG, van a ver algunas referencias. Nos han llegado pedidos de hacer esfuerzos de coordinación entre AS de la región. Porque bueno, nosotros de alguna manera tenemos los contactos de todos. ¿Por qué? Porque han habido situaciones que no han sido ataques, pero sí han sido errores de configuración que han afectado de manera importante servicios en distintas, en algunos IXPs o ISPs de la región. O sea que, en definitiva, sí pasa. Son como todas estas cosas, mientras a uno no le pasan, le parece que está gastando o haciendo un esfuerzo inútil. Ahora, en el momento que uno que a uno le pegan con esto, dice, ¿por qué no lo habré hecho antes? Es un dilema muy humano. Yo, el último punto, yo quería agregar que una cosa que es difícil también cuando uno dice un evento, ¿no?, de este estilo, es que muchas veces el impacto es local, ¿no? A veces suceden, han habido casos incluso en la región en donde han habido problemas de configuración y problemas incluso gente tirando en un punto de intercambio de tráfico la tabla completa de ruteo, 200.000, en aquel momento eran 200,000+ prefijos. Obviamente ese tipo de eventos catastróficos tiene una corta duración porque traen una cantidad de tráfico que enseguida se corta la sesión BGP, ¿no? Pero quiero decir de que monitorearlo es muy difícil, obviamente detectar qué es maligno y qué no, pero aparte porque el alcance puede ser muy regional. Una de las cosas que hablaba Keyur, que en la implementación que se logró, el impacto en la, para verificar el origen, el impacto en la performance del equipo es prácticamente nulo. Y eso lo que ocasiona es que se pueden generar filtros con esta tecnología a nivel de, por ejemplo, enlaces de peering con cientos de miles de prefijos que son intercambiados, ¿no? Y ese tipo de cosas con listas de prefijos, por las cosas que vimos hoy en la desagregación, es un desafío muy grande, pero con estos mecanismos sí se pueden hacer.
Y eso ayuda a contener también, si hay un ataque, contener el impacto. Lo contienes porque existen estos, si estos filtros existen en los enlaces de peering, lo contienes en una región más pequeña, ¿no? Segundo, a la izquierda, siguiente pregunta. Okay, Daniel Kahnbeck, RipeNCC. You have to also say that it's not only attacks that you're guarding against, it's also mistakes. Can you talk closer to the mic? Okay. Daniel Kahnbeck, Chief Scientist, RipeNCC. I think it's also important to understand that it's not only attacks that you're guarding against, but also mistakes. And the empirical data that I've been looking at over the years suggests that mistakes are much more frequent than attacks. So it's not just the malevolent thing that you're guarding against, but also your neighbor making a mistake that can have similar consequences. Absolutely. The data that I have that shows most of the misannouncements that happen in BGP fall into the category of misconfiguration. So you're absolutely bang on to that. Sí, de hecho, lo que yo comentaba recién es que, de hecho, la mayor parte de los casos, me atrevería a decir que todos los casos que conocemos que ocurrieron en la región son todos producto de errores de configuración y no de acciones maliciosas. Pero en definitiva, el efecto sobre la víctima es el mismo. Pero sí, eso es muy real. O sea, el aspecto de los fat fingers o errores de configuración es el aspecto más común de esto. Tenemos a Alejandro a la derecha. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Una pregunta, imagino que al panel en general, porque no está dirigida a nadie. ¿Las soluciones que ustedes mencionan se aplicarían en conjunto? ¿O el que aplica RPKI no aplicaría DNS, no aplicaría BGPSEC? ¿O son excluyentes? You want to take it and then Russ? Yeah. So this, the origin is the incorrect sourcing of the prefixes, right? That applies to origin AS. From solutions point of view, you as a provider would need an infrastructure from RIRs to connect and get your ROAs in place. On the router side, you would need the modifications that I was talking about. And anything beyond that, if you are looking for much stronger origin or you're looking for path assurance on BGP prefixes, that's when you would need path validation-like solution. So to answer, you could do it in stages if you like. So I think maybe there you're also asking about DNS-based systems versus RPKI-based systems. And I would say that I hope that in the long run that everything works together so that one provider can decide to do one thing and another provider can decide to do something else. Because that's the way the internet works, and that's the way the internet should work, is interoperability. But para aclarar también es que existe, si tú vas a la mail, hoy en día, si tú vas a la página web del grupo de trabajo, el IETF, hoy en día la solución aprobada, digamos, que está publicada, permite ya, y que existe el código que está trabajando, permite ya hacer origen hoy, ¿correcto? Y como decía Raz, ellos están trabajando en algunos requerimientos para mejorar, digamos, y estas soluciones para mejorar, en cierta forma, la operatividad y algunos detalles de operación, ¿no? Sería algo como, no son excluyentes, pero se pueden complementar entre ellas a la larga. ¿Eh? Sí, yo por lo que entendí de lo que Raz está trabajando totalmente, porque si tú ves en el diagrama, la base de la información es el RPKI, correcto. Entonces, es la misma base de datos, son los mismos certificados, los pone de forma un poco quizás diferente. Gracias. Arturo, estaba antes. Un comentario a base. ¿Sí, puedes presentar para el Arturo webcast? Arturo Servín, de trabajo en LACNIC. Me hiciste perder el hilo. Ok. Sobre la solución en DNS. Yo soy una persona de routers, de routing, BGP, routing protocols. Entonces es un poco divertido a veces ver cómo la gente de DNS quiere poner todo en el DNS, ¿no?
De hecho, no me sorprendería ver en el futuro algún draft de OSPF sobre DNS o alguna cosa por el estilo. Entonces, no sé si sea muy buena idea. El sistema de ruteo y el sistema de DNS son prácticamente el core del Internet. Si uno de los dos no funciona, al usuario final le afecta y el Internet no funciona. Al día de hoy existe una independencia del sistema de ruteo del DNS. O sea, el DNS puede fallar, pueden fallar los 13 routes y el ruteo va a seguir funcionando. Me preocupa poner toda esa información del ruteo dentro del DNS. No sé si sea muy inteligente, o sea, un buen diseño crear esta interdependencia del ruteo con el DNS. Incluso cuando yo salgo de viaje, tomo mis tarjetas de crédito y las divido en dos, si tengo efectivo lo divido en dos por si algo me pasa. Entonces, poner todos los huevos en la misma canasta, no sé si sea algo posiblemente peligroso incluso para el Internet en el futuro, decir que todo está dentro de un solo sistema y no en sistemas independientes uno de otro. Solamente un comentario. So, sure, I understand what you're saying, Arturo, but at the same time you're not actually putting the information in BGP anyway, you're creating a new system that runs parallel to BGP in which you're putting all the information to make BGP work. And so you're kind of in the same position either way. That's not exactly, because you can put the host file in the caches and. But if you're worried about BGP, the additional work in DNS taking DNS down, that's not really a concern because it's in different zones and different server space. So that's anything that we would do. I mean, hopefully the DNS guys at VeriSign are smart enough not to do quite that. It's still concern. Yes, I understand. Yes, thanks. So, la derecha. Bueno, mi nombre es José. Mi pregunta era básicamente la misma que la que acaba de hacer Arturo, digamos. O sea, pero solo para darle un cariz un tanto diferente y que tenga sentido que la haga, es pensando que el DNS es algo tan básico en lo que es el funcionamiento general de la red, ¿cómo piensan que afectaría la solución de firmar en los mensajes de DNS al sistema DNS propiamente dicho? ¿Te refieres al impacto de agregar firms? Sí. ¿Quieres? You want to take? Oh, adding the signatures. Well, again, the way that the guys at VeriSign are working on this, and remember, I'm a routing geek, not a DNS geek. So anyway, the way the guys at VeriSign, who are the DNS geeks, are working at this is that it would be in a different zone, and so you would be able to pull it onto different servers, and it wouldn't impact current DNS operations at all. That's the way I see it being put out. Which, you know, we know reverse DNS is pretty heavy, also traffic. Yeah. Yeah, the right side. You want to follow up on that question, was that? Julião Braga, da Pegasus Telecom. Eu não sei se vocês falaram, mas quem pode usar o sistema do LACNIC? E se quem pode usar, poderia usar em repositórios distribuídos que não da infraestrutura da internet. Okay. Entendeu? Carlos, essa é tuya. Me parece que tiene dos partes la pregunta, voy por partes. ¿Quiénes pueden usar el sistema de LACNIC al día de hoy? Todos los asociados de LACNIC, menos los de Brasil y México. Porque los de Brasil y México necesariamente deberían obtener ese servicio de su registro nacional. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda tiene que ver con el acceso a distintos repositorios. ¿Podrías repetirla? Otros repositorios de datos o sistemas distribuidos que no estejam directamente ligados a infraestructura de internet. Correcto. Sí, es posible, digamos. Estas tecnologías, uno podría construirse una RPKI privada, si uno quisiera, y acceder al material que uno quisiera. Eso es perfectamente viable. También es posible, los repositorios de los 5 registros están abiertos, porque si se quiere,
Lo que hace útil al sistema es que todos quienes participan del sistema de enrutamiento puedan acceder a toda la información que está publicada en los repositorios. Al día de hoy, los repositorios que están operativos y tienen información confiable son los de los 5 registros. No hay nada en los documentos que impida que aparezcan otros, en los cuales uno decida confiar. Y como decía, uno podría decidir operar un repositorio privado. Es más, pueden haber escenarios donde eso tenga sentido. O sea que la respuesta es sí, uno básicamente elige en quién confiar. Un poco lo que pasa con cualquier PKI, como los navegadores, etcétera. Uno en definitiva elige en quién confiar. El tema de los navegadores es un poco traicionero porque el navegador preeligió por uno en quién confiar. Pero uno puede manipular esas listas de confianza y bueno, como en cualquier PKI uno tiene la elección de en quién confiar. Sí, yo te puedo agregar eso un poco. Cuando decimos quién puede usar, recordemos que hay siempre dos lados acá, ¿no? Uno es generar el material, que eso necesita ser miembro, etcétera. Yo entendí la pregunta como quién puede acceder al sistema. Claro, pero obviamente si yo soy un proveedor y quiero utilizar, por ejemplo, el feature de Cisco o de otro proveedor que quiero hacer validación de origen, lo puedo hacer cualquiera, ¿correcto? Sin duda. A ver, una cosa es quién puede acceder a crear ROAS, quién tiene recursos. Es básicamente, a grosso modo, ese es el concepto. ¿Quién puede usar el contenido de los repositorios para implementar validación de origen? Cualquiera. Bien. Vamos a hacer la última pregunta porque se viene el almuerzo. Complemento un poco sobre la pregunta que hizo. ¿Su nombre? De Brasil, Gerardo Rada, de la CNIC. Esta semana o la semana que viene seguramente estemos lanzando la nueva versión del sistema de certificación de recursos. En este nuevo sistema, la modalidad delegada, que es la que permite que los asociados que tienen certificado gestionen su propia CA, va a estar en funcionamiento y eso va a permitir que los registros nacionales como el NIC Brasil y el NIC México puedan tener una plataforma y dar servicio a sus clientes. De hecho, tenemos pensado para fin de año hacer una propuesta a los registros nacionales que permita dar soporte a sus miembros. Gracias. Voy con la pregunta que... La pregunta tenía que ver con lo que es resistencia al cambio, ¿no? Me gustaría que los 4 panelistas, si es posible, nos den una recomendación sobre la pregunta que voy a hacer. Yo creo que los técnicos siempre nos quejamos de que los usuarios no les gusta cambiar, ¿no? Existe esa resistencia al cambio, pero cuando somos nosotros los que nos toca tocar sistema de producción, tocar cosas que funcionan, nos convertimos en ese ser, ¿no? Ese ser indeseado que es el usuario. Entonces, ¿qué recomendaciones creen ustedes que deben tomar qué acciones deben tomar los registros nacionales, los registros regionales, todas aquellas organizaciones o personas que promuevan el uso del Internet seguro y tecnologías como RPKI o DNSSEC? Ok. Quizás te voy a arrancar por aquí, a la derecha. ¿Qué recomendaciones? Le damos a los registros nacionales o regionales para implementación. So I think the first thing is that security in general is always very, very hard to do, and primarily because you don't make money off of it. And so I think the primary thing that we need to do, if we can figure it out from an internet-wide scale, and this is not a LACNIC thing, this is overall, is try to find a way for providers to make money off of providing security to their users. Otherwise, the providers are never really going to deploy this stuff. It goes back to the whole tragedy, the common problem I was talking about this morning, in that if you don't have a benefit personally, it's hard to do it for everyone else's benefit if it costs you money and you're not making money to do it. So I think that a lot of what's been missing out of the BGP security area has been this concept of we're just going to tell you how to do this and expect you to do it and not trying to find ways of getting around the providers to make money off of it or to make a business case to the providers to do what needs to be done. So that's basically, anytime I look at a new feature or anything in a network, that's what I always think of is, how can someone make money off of this and what's the business case for deploying it? Here. So I would agree to what Russ said about the business side of it, and I would try to dodge that bullet, and I would say, as a router vendor, we have a code.
It's very simple. In case you would like to retire, so. Very simple. It works. It has minimal impact from performance standpoint. I think the local registries should educate their customers, essentially the providers, have some sort of a cookie cutter scheme rolled out for them to say, here is how you can deploy. It's easy. It's cheap from CPU standpoint, memory standpoint. Go do it. It's better for your customers. We support necessary backend for you guys. Let's just enable it. And as it turns out, LACNIC registries is actually leading this effort. So you could encourage customers to get onto it. Me gustaría cerrar el panel, Carlos, dándote el último minuto. Si puedes terminar contando un poco las actividades que vienen. Sé que ustedes han armado un hotline para preguntas y tienen una cantidad de, siguen con actividades de workshop, etcétera. Y como decía Gerardo, se viene un nuevo sistema. Sí, bueno. Las próximas actividades en sí, lo que estamos pensando es en un par de semanas probablemente va a estar la versión 2 de la interfaz web del sistema RPKI en producción. La interfaz nueva refleja lecciones aprendidas y feedback de los usuarios de estos últimos casi 2 años. Creemos que es una mejora importante, así que los invitamos a sumarse a usar la interfaz nueva. Hay una versión beta que ya se puede probar hoy. Si alguno quiere, lo puede contactar a Gerardo. La idea es que también tenemos un canal que está, digamos, lo que le llamamos las consultas face to face, que tienen disponible acá durante la semana del evento para digamos, a mucha gente le da un poco de respeto el empezar a trabajar con RPKI, bueno, y quiere hacerlo con alguno de nosotros. Estamos disponibles para hacerlos. Y una cosa que venimos haciendo las últimas semanas, venimos haciendo algo que, digamos, que su nombre es una contradicción en términos, que es el face-to-face virtual, que es básicamente hacemos lo mismo pero por Skype, diciéndolo rápidamente. Lo hicimos la semana pasada con una organización de Colombia, una organización grande, no fue muy bien. Ellos crearon casi 24 ROAs, incluyendo todos sus prefijos. Y bueno, y en definitiva los próximos pasos que me atrevería a recomendarles a todos es por lo menos empiecen a probar, por lo menos empiecen a hacer alguna prueba, sobre todo los que trabajan con redes grandes que hablan BGP. Es una cosa que pueden empezar a probar al día de hoy. El validador de RIPE que les mostré hace un rato lleva exactamente 3 minutos ponerlo a funcionar. Lo podrían hacer ahora si quisieran en sus máquinas. Probablemente la gente de RIPE no le va a gustar demasiado lo que hago decir si se ponen todos a hacerlo a la vez, pero les aseguro que es muy fácil de ponerlo a funcionar. Y bueno, el siguiente paso es agarrar un enrutador y ponerlo a validar y ver qué pasa. Y van a ver que si nos va bien, y hasta ahora no hay nada que nos haga pensar lo contrario, durante esta semana van a ver que no ha pasado nada. Y los 2 enrutadores del evento están haciendo validación de origen desde el viernes pasado. El impacto en CPU ha sido difícil de detectar y no ha habido ninguna interrupción de servicio ni ningún otro problema. Así que creo que ya existe la confianza suficiente en todos los componentes de la tecnología como para empezar a usarlo. Que yo tenés 5 segundos. You want to say something? I was just going to reply to Carlos's remark saying 3 minutes to configure ROAs, 3 minutes to configure routers. In 6 minutes, you have a full feature running. Okay. Gracias a todos. Creo que fue un excelente panel. Y bueno, no los entretengo más. Vamos al almuerzo.